acabo de salir y visto cuando le colocaron el implante, y realmente una emoción muy grande, realmente no puedo todavía creer. El implante coclear no es solo un milagro, sino va acompañado de un avance científico que por primera vez se realiza en un hospital público y que ya podrá alcanzar a más personas teniendo en cuenta el elevado costo que representa. Este implante es un dispositivo electrónico que se coloca internamente en el oído, lo que posibilita a la persona recuperar la audición. Melissa tiene 9 años. Tras la incansable lucha de sus padres para conseguir que el Estado solvente la cirugía, hoy fue una realidad. La misma duró más de 3 horas y estuvo a cargo del doctor Luis Costas, del servicio de otorrinolaringología del Hospital de Clínicas, uno de los 2 únicos cirujanos paraguayos certificados para realizar esta operación. Desde que nos enteramos que ella era candidata al implante, ahí comenzó nuestra lucha, ¿verdad? Le tocamos el corazón al ministerio y al ministro, ¿verdad? Para que él pueda comprarnos el dispositivo. La niña sufre sordera bilateral grave. Mediante esta cirugía podrá escuchar con uno de sus oídos. El costo del dispositivo es muy elevado. Tiene un costo de $25,000. El quirófano cuesta $9,000. Imposible. Y es Melissa hoy un lado, pero realmente ya tendría que ser 2 lados bilateral. La doctora Teresita Mancilla estará a cargo de realizar la rehabilitación de la función auditiva de Melissa y hará las primeras pruebas de funcionalidad del dispositivo. En Paraguay, este tipo de cirugías ya se realizó en los hospitales privados del país unas 29 veces. Realmente no termina con la operación. Después vienen las terapias, ¿verdad? Que eso es lo que va a ayudar a que ella pueda escuchar, pueda hablar, o sea, todo un proceso. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.